Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy estamos en Querétaro y venimos a San Joaquín. Aquí vamos a checar unas grutas, unas cascadas, un mirador y veremos qué más podemos hacer. Me han contado y he visto fotografías de este lugar que está muy padre. Estamos a tan solo 2 horas de Querétaro y vamos a ver qué nos tiene este lugar para nosotros. Así es que empezamos. Pues aquí en San Joaquín nos encontramos en Grutas Los Herrera. Esta es la entrada, está el estacionamiento principal. De aquel lado está el lugar donde hay que comprar los tickets de entrada y pues por allí mismo está el acceso a las grutas. Debes de tener en cuenta que para cuidar este lugar te recomiendan entrar lógicamente sin mascotas, sin bebidas ni alimentos. Ok, aquí luego a unos pasos de la entrada están los escalones para bajar hacia la gruta. Y la gruta está exageradamente cerca, serán acaso 100 metros para la entrada. Se ve muy padre este lugar, muy impresionante. De hecho, cuando vienes bajando no la ves, hasta que das vuelta aquí a este pasillo en las escaleras es cuando te das cuenta de la entrada y se ve muy padre. Vamos a entrar de una vez, vamos a bajar. En este momento activé lo que es la compensación de la luz baja en la cámara. Seguramente por eso se ve un poquito más claro, aunque no tan nítido, pero es para que ustedes puedan ver. Aquí en toda la gruta hay un pasillo ya hecho con cemento para que puedas pisar firmemente. Y bueno, pues está iluminado para que puedas caminar sin problemas. Como es costumbre en todos los lugares donde hay grutas, pues bueno, te enseñan algunas sombras, algunas figuras que han hecho las piedras o que se han formado con el tiempo, y esta gruta no es la excepción. Así es que aquí tenemos lo que le llaman la sala del cocodrilo, porque ahí en donde está lo verde aparenta ser esto de aquí, un cocodrilo. Aquí a esta sala le llaman la sala del panal. Amigos, les voy a mostrar esta parte de aquí. Voy a voltear la cámara hacia arriba. ¿Cómo se ve? Esto que se ve aquí es otra sala y se ve más alta, o que estamos nosotros más profundo y seguimos bajando, de hecho. Aquí están las escaleras hacia abajo. Miren. Aquí está hacia abajo. Este es el final de la gruta. La verdad es que es muy corta porque no ha terminado de ser explorada. Pues sí, amigos, la gruta realmente no es tan profunda, no es tan largo el recorrido, pero no por eso deja de estar impresionante. La verdad es que todas las salas que tienen por aquí, pues se ve muy padre. Algunas no te imaginas que la altura que llega a tener. Hay mucha historia sobre estas grutas y hasta la fecha siguen investigando, siguen adentrándose más abajo para conocer los pasillos y ver qué tanto se puede ser accesible para el público, para la gente. Es que bueno, pues recomendación, sí te recomiendo visitarla. Entonces este es un buen punto para pasar el día, para pasar el rato, venir a conocer. No es tan caro, está en 50 pesos la entrada por persona y también tienen servicio de guía que te va explicando todo lo relacionado con la gruta. Así es que bueno, pues vamos a continuar el regreso. Y los dejamos porque viene un grupo aquí para conocer su última parte de la gruta.
Bueno, aquí en esta parte de la gruta realmente no hay tantos atractivos. Como vieron ahorita, la gruta no es tan extensa, no es tan profunda, no es tan largo el recorrido. Lo otro que hay que hacer aquí, que como les comento es realmente muy poco, hay dos zonas de juegos. Una en la parte de aquí abajo y una en la que vamos a ir ahorita allá arriba para ver qué hay. Pero caminando sobre este pasillo hay un pequeño puente colgante que pues también le puede servir de aventura a tus niños. Así es que vamos a ver cómo está y cruzarlo para llegar de aquel lado a los otros juegos. Bueno, este es el pequeño puente. La verdad es que se veía un poco más pequeño desde allá abajo. No sé, me imagino que serán 50 metros, tal vez. Como pueden ver, aquí también te rentan estos lugares para que puedas hacer tu carnita asada. ¿Se va a armar la carnita asada? Pues vamos saliendo de aquí de Gruta Los Herrera, en la localidad de San Joaquín, y en este momento nos vamos a dirigir a las Cascadas Las Maravillas, que se encuentra en la localidad con el mismo nombre, Las Maravillas. De este punto de las grutas a las cascadas vamos a hacer un recorrido más o menos de 20 minutos, pero nos vamos a dar prisa en este momento porque es temporada de lluvias y dicen que llueve temprano. Queremos estar ahí un rato, caminar, conocer, tal vez meternos a la cascada, mojarnos un rato y regresar al pueblo ya para conocer todo lo que es el centro de San Joaquín. Así es que vamos en ese camino hacia allá. Nos vemos ahorita. Pues ya llegamos aquí a la comunidad de Las Maravillas, a las Cascadas de Las Maravillas. Una vez que dejamos el coche aquí adelantito, aquí sobre el camino está esta desviación, esta Y, y dice cascada, que es hacia acá abajo. Y me vengo enterando que las cascadas están abajo. Así es que lo difícil va a ser realmente la subida de regreso. Ni modo, vamos a caminarle. Aquí caminando sobre este sendero, sobre este pasillo, nos encontramos ya lo que es el señalamiento que dice cascada. De este lado, albercas hacia acá. Ah, porque déjenme decirles que sí, también hay albercas. Pero no vamos a ir ahí, no tendría mucho caso, según yo. Así que vamos a seguir a las cascadas. Vamos llegando al segundo mirador. Aquí hay un baño, está cerrado, y el señalamiento que dice cascada. Hay que seguir por aquel lado. Aquí sale el manantial en esa orilla de ahí. Es muy pequeño el riachuelo que corre aquí abajo, pero ahí está el manantial. Sigamos hacia abajo. Después de un ratito de caminar aquí por el sendero, vamos llegando a la primer caída, la primer cascada. Ustedes pensarán, no es tan grande, no es tan interesante. La verdad es que ahorita por la temporada no hay tanta corriente de agua, pero vienes caminando por el sendero y de repente te encuentras esto, sí está bonito, sí es algo que valga la pena ver. Y además que el agua también es cristalina. Me recuerda mucho a los sifones ahí en Veracruz. Y de aquel lado continúa el río. Ahora recorremos un último tramo para llegar a la segunda cascada y las albercas. Que las albercas pues es las pozas en donde corre el agua que cae de las cascadas o del río. Así es que vamos a caminar para allá para estar un ratito ahí y meternos al agua. Ojalá que sí, porque creo que está un poco fría. Y amigos, así llegamos a esta zona. Donde está la segunda cascada, es un poquito más
alta la caída seguramente. Pero ahí están las albercas, las cositas en donde cae el agua. Amigos, sí me animé a meterme aquí al agua, la verdad es que está bien fría, no inventen. No sé si igual de fría como en Orizaba, en los sifones, o como las lagunas de Montebello en Chiapas, pero está helada. 2-3 minutos aquí, medio te acostumbras, pero tienes que estarte moviendo porque te duelen los pies del frío. Pero miren, la cosa es que estamos aquí en la cascada. Es pequeñita, sí es cierto, pero estás en medio de la naturaleza, estás rodeado por todo esto. Y se siente espectacular, es cosas de las que más me gustan. Bueno amigos, vamos ya saliendo de aquí, de las Cascadas Maravillas, en la población de Maravillas. Denme un momento porque estoy exhausto. Está difícil la subida, la verdad es que sí está cansada. No es una distancia muy larga, pero sí está muy, muy cansado. Y mi recomendación en este momento para evitar este cansancio es, aquí en la entrada de este lugar, en donde es la base para empezar el descenso, normalmente aquí hay cuatrimotos. Y hay gente de aquí de la localidad que se ofrece a bajarte y a subirte a la hora que tú gustes subir. El costo de este viaje de ida y vuelta en cuatrimoto te cuesta 100 pesos por persona. A lo mejor decides que no quieres tomar la ida y la vuelta. Decides que quieres bajar caminando y solamente quieres subir en cuatrimoto. También se puede. Estas personas que te hacen el servicio solamente van a ir a recogerte y te van a cobrar la mitad del costo. Son 50 pesos a la fecha de hoy. Perdón, estoy cansado. Que estamos en agosto del 2022. Entonces, ida y vuelta en cuatrimoto de aquí hasta las cascadas o la última alberca que hay, te cobran 100 pesos ida y vuelta. Si eres de los que caminan, no tienes ningún problema en ir y venir. Si eres de los que les cansa mucho caminar, que no soportan una subida, sí te recomiendo que pagues la cuatrimoto. Está cansado, está pesado. Bueno, vamos saliendo de aquí, vamos a otro lugar. Desafortunadamente, no me dio tiempo de mostrarles el pueblo mágico de San Joaquín y sus atractivos turísticos, como sus zonas arqueológicas Ranas y Toluquilla, su cascada y pintura rupestres El Durazno, ni la Glorieta o el Mirador Cruzita. Pero seguramente regresaré a este lugar para mostrarles todos estos sitios, y mientras eso sucede, pueden suscribirse a mi canal, dejar un comentario y regalarme un like. Así es que por lo pronto es todo, gracias por llegar al final del video. Cuídense mucho, yo soy Vic, nos vemos, bye.